El otro día en clase nos dejaron la siguiente operación. Tenemos aquí el primer número, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, más 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ¿Por dónde comenzamos a resolver la operación? Muy bien, por las unidades, ¿verdad? Recordemos. Si comienzo por las unidades, vamos a contar cuántas tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tengo 13, mis. 13 unidades. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo representar ese 13? Ah, con una barrita y 3 unidades. ¿Verdad? Perfecto. Y después vemos las decenas. 1, 2, 3. ¿Cómo representamos esas? Ponemos tres barritas. Ahí está, la completamos. Listo, hasta ahí vamos muy bien. Pero, ¿te estás dando cuenta de algo? ¿Que en las unidades tenemos una decena? ¿Eso será posible? ¿Podremos colocar en las unidades una decena? No, esta decena pasará al canje. Subirá por aquí para poder ser sumada, ¿verdad? Ah, y me quedarán solamente las unidades en este espacio. Entonces, ahora, ¿cuántas decenas estoy teniendo? Una, dos, tres y cuatro. Me faltará colocar una por acá. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta final en esta operación? 4D, 3U. O sea. ¿Qué número será? Muy bien. El número 43. Hagamos esta misma operación de otra manera. Y aquí te lo voy a explicar. Tenemos ahora aquí la misma operación, pero ahora con números naturales. ¿Cuánto será 18 más 25? Comenzamos por las unidades. 8 más 5, ¿cuánto es? Tengo 8 en mi cabeza y le agregamos 5. 8, 9, 10, 11. 11, 12, 13. 13 colocaremos aquí. Perfecto. Hasta ahí vamos todos muy bien. Tenemos aquí 13. Ahora vamos a las decenas. 1 más 2. ¿Cuánto será? Perfecto es 3. Entonces, Miss, me salió 3, 13. ¿Será correcto lo que estamos diciendo? No, Miss, tú nos dijiste que este 13 no puede quedarse aquí porque en esta parte de las unidades no van dos dígitos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo puedo representar este 13? Puedo utilizar el multibase para sacar la respuesta, ¿verdad? Vamos a ver. Miss Dayana, el 13 es representado como una decena y tres unidades. Hasta ahí, perfecto. Entonces significa que aquí se van a quedar tres unidades. Solo tres unidades. Ya. ¿Y Miss, qué hago con esta decena? Esta decena va a subir. Porque va a ir al canje. Y si va al canje, tengo que sumar nuevamente las decenas para saber qué es lo que yo voy a colocar de respuesta. 1 más 1, 2 más 2 es 4. Es Muy bien. ¿No salió lo mismo? ¿Vieron la operación? Vamos a ponerte un reto más, ahora solo con números. Tú puedes practicar en casa con tu multibase. Este es el segundo reto. Tenemos 29 más 13. Vamos a sumar. A 9 le agregas 3. 9, 10, 11, 12. Miss, aquí obtuve 12. Ponemos el 12 acá. Y luego me voy a las decenas. 2 más 1, 3. Me queda 3 y 12. ¿Será correcto colocar aquí el 12? No, ¿verdad? Este 12 lo voy a representar con mi multibase para poder ver cómo hago mi canje. Tengo una barrita y tengo dos unidades. Gracias 12, vamos a trabajarlo así. Hemos dicho claramente que las decenas por valer 10 tienen que pasar a su posición de las decenas y las unidades se quedarían acá. Entonces, este dos unidades se transformará en el número 2. Y esta decena pasaría a subir a este espacio para poder hacer la suma porque hemos canjeado y mi amigo el 3 se va porque no correspondería esa respuesta. 1 más 2, 3. 3 más 1, 4. ¿Cuál fue nuestra respuesta? 42. ¿Qué les parece? Te dejaré un reto aquí para que lo practiques en casa y te voy a mandar una pequeña fichita con algunas operaciones para que te diviertas y puedas practicar. Allí te va el reto. Este es el reto matemático que te dejo. 28 más 16. Sé que lo harás excelente. Vamos a seguir practicando para seguir siendo excelentes matemáticos. Cuídate.